Tienes nada que temer. Yo soy el paladín Gelebor. Te doy la bienvenida a la gran capilla de Auriel. Auriel, Auriel, Alcos, Akatos, muchos nombres distintos para el soberano de los elfos de las nieves. Prefiero el término elfo de las nieves. El nombre Falmer suele tener connotaciones negativas para la mayoría de los viajeros. A esas perversas criaturas que tú llamas Falmer, yo las llamo los traicionados. Desde luego, has venido por el arco de Auriel. ¿Por qué si no? Puedo ayudarte a encontrarlo, pero antes necesito tu ayuda. En los milenios que he servido como centinela de la capilla, no ha habido un solo visitante que viniera por otro motivo. Todos exigieron el arco de Auriel, y a todos les pedí ayuda. Se ha repetido tantas veces que ya no puedo imaginarlo de ningún otro modo. Necesito que mates al archicoadjutor Virzur, mi hermano. Nuestro parentesco se ha desvanecido. No sé bien en qué se ha convertido, pero ya no es el hermano que conocía. Fueron los traicionados. Le hicieron algo, pero no sé cómo Auriel permitió que sucediese. Arrasaron la capilla sin previo aviso y mataron a todos sin ningún reparo. La capilla era un lugar de culto pacífico. Yo lideraba un grupo de paladines, pero no fuimos rival para el ingente número de traicionados. Nos masacraron a todos y asaltaron el Sancta Sanctorum, que es donde creo que corrompieron a Virzur. Está vivo. Lo he visto, pero algo va mal. No lo veo presa del dolor ni bajo ninguna presión. Simplemente permanece en el mismo sitio, observando, como si esperase algo. Si dejase las ermitas desprotegidas, quebrantaría mi sagrado deber como paladín de Auriel.
Y un ataque directo a los traicionados que custodian el Sancta Sanctorum solo se saldaría con mi muerte. Sí, te lo mostraré. Esta estructura es lo que se conoce como ermita. La utilizaban para meditar y viajar cuando la capilla era un centro de iluminación. La labor de los prelados de aquellas ermitas consistía en enseñar los mantras de Auriel a nuestros iniciados. ¿Para qué sirve esa escudilla del centro? El iniciado recitaba sus mantras, sumergía una vasija ceremonial en la fuente del centro de la ermita y continuaba su peregrinación hacia la siguiente. Así que esos iniciados tenían que acarrear un jarro lleno de agua. Maravilloso. ¿Durante cuánto tiempo tenían que hacerlo? Bueno, cuando el iniciado alcanzaba la iluminación, llevaba la vasija al Sancta Sanctorum de la capilla. Allí vertía el contenido de la vasija en la fuente sagrada del Sancta Sanctorum para solicitar una audiencia con el mismísimo archicoadjutor. ¿Y todo esto para luego tirarlo todo? No le encuentro ningún sentido. Es simbólico. No espero que lo entiendas. A ver si lo he entendido bien. ¿Tenemos que hacer todas esas tonterías para entrar en el templo, matar a tu hermano y apoderarnos del arco de Auriel? Sé cómo suena todo esto, pero si existiera algún otro modo, lo habría hecho yo hace mucho. El único modo de llegar hasta mi hermano consiste en seguir los pasos de los iniciados y peregrinar de ermita a ermita, al igual que ellos. La primera se encuentra al final del pasaje de Sima Negra, una caverna que representa la ausencia de iluminación. Hay 5 en total, diseminadas por toda la capilla. ¿Cuevas? Oh, no. La capilla está formada por mucho más que cuevas. No tardarás en comprobarlo. Pero antes de que partas hacia tu destino, necesitarás una vasija de iniciado. Cuando encuentres una ermita, verás a un prelado espectral cuidando de ella. Te permitirá tomar agua de la fuente como si hubieras alcanzado la iluminación. Esta podría ser la última vez que podamos conversar. Si tienes alguna pregunta antes de partir, te sugiero que la formules. Por lo demás, todo lo que puedo hacer ahora es desearte un viaje sin incidentes. Eso no ha sido tan desagradable como me esperaba. Incluso diría que balsámico. Me siento un poco más cálida. ¿De dónde sales tú? Sabía que era malo.
allí. Te doy la bienvenida a la Ermita de la Iluminación. ¿Deseas honrar los mantras de Auriel y llenar tu recipiente con su luz? Entonces contempla el don de Auriel y que ilumine tu búsqueda de serenidad en el Sancta Sanctorum. Vamos, el arco tiene que estar en algún lugar de este valle. Te doy la bienvenida a la Ermita de la Vista. ¿Deseas honrar los mantras de Auriel y llenar tu recipiente con su luz? Entonces contempla el don de Auriel y que apresure tus viajes hacia el Sancta Sanctorum. En la ermita del aprendizaje. Que Auriel te bendiga, pues te hallas un paso más cerca del Sancta Sanctorum y de la sabiduría eterna. Has encontrado la ermita de la resolución. ¿Deseas honrar los mantras de Auriel y llenar tu recipiente con su luz? Entonces ve, y que el brillo de Auriel fortalezca tu determinación en tu viaje hacia el Sancta Sanctorum. ¿Sí? Has hallado la ermita del fulgor. ¿Deseas honrar los mantras de Auriel y llenar tu recipiente con su luz?
Que las bendiciones de Auriel te protejan en tu ascenso hacia el Sancta Sanctorum y la iluminación definitiva. Es una estatua de Auriel, pero con sus viejos símbolos de poder. Este templo debe de ser muy antiguo. El arco debe de estar aquí. ¿Esperabas venir y apoderarte del arco de Auriel? Has hecho exactamente lo que predije y me has traído a tu encantadora compañera. Para vuestra desgracia, al hacerlo habéis dejado de resultarme útiles. Impresionante, pero no ha servido de nada. No habéis demorado más que vuestra muerte. Cuidado, está derrumbando el techo.
vida. ¿De dónde sales tú? Basta, Birzur. Entréganos el arco. ¿Cómo te atreves? Yo era el archicoadjutor de Auriel, muchacha. Un dios me escuchaba. Hasta que los traicionados te corrompieron. Sí, sí, ya conocemos esa triste historia. Gelebor y los suyos se dejan manipular con facilidad. Mírame a los ojos, Serana. Dime tú lo que soy. Eres vampiro. Pero Auriel debería haberte protegido. Auriel me dio la espalda en cuanto me infectó uno de mis propios iniciados. Juré que me vengaría a toda costa. ¿Quieres vengarte de un dios? Puede que Auriel estuviera fuera de mi alcance, pero su influencia en este mundo no. Tan solo necesitaba la sangre de un vampiro y su propia arma, el arco de Auriel. La sangre de un vampiro. El arco de Auriel. ¿Fuiste tú? ¿Tú creaste la profecía? ¡Una profecía a la que le faltaba un único ingrediente final! ¡La sangre de un vampiro puro! ¡La sangre de una hija de Puerto Gélido! Has esperado todo este tiempo a que apareciera alguien con mi sangre. Pues lo siento por ti, pero pretendo quedármela. Veamos si tu sangre tiene algún poder. ¿De dónde sales tú? ¿Qué truco es este? Así que ya está hecho. La restauración de esta ermita significa que Birzur debe de estar muerto, y los traicionados ya no ejercen control sobre él. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Un vampiro? Ya veo. Eso explicaría muchas cosas. En mi fuero interno me complace que los traicionados no fueran los responsables de lo sucedido. Porque eso significa que aún cabe la esperanza de que algún día renuncien a su odio y aprendan a creer en Auriel otra vez. Hacía mucho que no me sentía así, y ya iba siendo hora. Os doy las gracias. Lo habéis arriesgado todo para conseguir el arco de Auriel, y a cambio habéis restaurado la capilla. No imagino un adalid que merezca empuñarlo más que tú. Si quieres saber más sobre el arco, o si necesitas flechas bendecidas por el sol, estoy en disposición de ayudarte. No tienes más que pedirlo.